Avanzando con más noticias, el presidente de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México, Gabriel Villaseñor Zurita, dijo que en caso de que se compruebe de que los cañones antigranizo causan daño al medio ambiente, están dispuestos a dejarlos de usar. Villaseñor Zurita manifestó que no hay un estudio certero de que compruebe sobre los daños que ocasiona el uso de cañones antigranizo, porque también está la contraparte de que el uso de esta tecnología no causa una afectación como la escasez de lluvias. El presidente de la APEAM insistió que en caso de que las autoridades a partir de las investigaciones determinen que se retiren los cañones antigranizo, los asociados que usen dichos aparatos dejarán de utilizarlos.